El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público, con contenido y informativo. Sur Noticias es retransmitido por Radio Municipal 90.1. Buenos días, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Canal Sur Noticias. Recuerde que este noticiero, además de ser retransmitido por Radio Municipal, lo puede escuchar y ver en cualquier parte del mundo a través de www.loja.gob.es. Bienvenidas, bienvenidos. Estos son los titulares de Canal Sur Noticias en este 2 de junio. Vigente en todo el Ecuador el incremento del IVA del 12 al 14%. Alcalde de Loja se refiere a la reconstrucción del Teatro Bolívar en rueda de prensa. Cuantiosos daños materiales y varios fallecidos es el saldo de las lluvias en Europa. ¿Quién fue? Muy bien, damos una revisión a cómo amanecemos el día de hoy. El pronóstico del clima es el siguiente: amanecemos a 14 grados centígrados, con la luna todavía en el cielo, alcanzamos a ver un hermoso cielo para amanecer en esta jornada de labores del día de hoy. Alcanzaremos los 14 grados centígrados en la jornada de este día jueves, hoy 2 de junio del 2016. Se espera que durante el transcurso del día lleguemos a temperaturas de 18 grados centígrados, quiere decir que según el pronóstico del clima, que les repetimos, son probabilidades, no es una verdad absoluta, es muy probable, pues, que el día de hoy tengamos una jornada un poco fría. Temperaturas máximas de 18 grados centígrados, vientos de hasta 39 kilómetros por hora y precipitaciones que acumuladas serían de 12 milímetros. Es lo que nos dice el pronóstico del clima. ¿Cómo se va a comportar la jornada de labores en definitiva en el día de hoy? Nos vamos a mantener con el cielo cubierto como lo tenemos en este momento hasta que lleguemos al trabajo. Luego, ya que estemos en nuestras oficinas, a eso de las 9 de la mañana aproximadamente, tendremos un poco más de sol. Los cielos se despejarán y para horas de la tarde se espera que se den los chubascos, los primeros chubascos como los que llegaron la noche de ayer. Ese es el pronóstico del clima, así que tómelo en consideración antes de salir de su casa en este jueves 2 de junio. ¿Qué es lo que nos dicen los diarios de carácter local y nacional a esta hora de la mañana? Según lo que nos publica, por ejemplo, el diario Crónica. Acuerdo con la Universidad Nacional de Loja y el municipio de Loja pondrá fin a los inconvenientes suscitados en el tema de la propiedad del Teatro de Loja y la antigua casona universitaria. Esto es pues una... La Crónica está publicando el resultado de lo que fue la reunión que se dio entre el ministro de Educación y el alcalde de Loja y representantes de la universidad, ¿sí?, con quienes se llegó al acuerdo de que el municipio de Loja intervendrá a la universidad, intervendrá el Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso, así se llama, Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso.
que esta intervención implica restaurar el Teatro Bolívar, la antigua casona, el antiguo Colegio Bernardo Valdivieso, que bueno, desde que estaba en manos del municipio el Museo de la Música ha estado pues resguardado, a buen cuidado más bien. Convertir al antiguo coliseo del Colegio Bernardo Valdivieso en un centro de convenciones y en la parte inferior, de forma subterránea, que se adapte un parqueamiento subterráneo con el fin de ayudar a la movilidad también y al estacionamiento en nuestra ciudad. Esto es lo que publica diario La Crónica. ¿Qué nos dice diario La Hora? Lo que tú necesitas saber, dice su logo. Amigazos 2 viene a Loja, esto como parte de la preparación previa a lo que será el Festival Internacional de Artes Vivas que se desarrollará en el mes de noviembre. Los artistas Francisco Pino Argote y David Reynoso se presentarán el día de mañana, viernes 3 de junio, en dos funciones, la una a las 18 horas y la otra a las 20 en el Teatro de la Casa de la Cultura. La obra tendrá una duración de 1 hora con 45 minutos. El costo de la entrada será de $15 en la general, 20 el palco y 25 VIP. Esto es lo que nos publica La Crónica a propósito del apoyo que el municipio de Loja está dando a este evento como parte del Festival de Artes Vivas, o más bien de la preparación al Festival de Artes Vivas, lo publica La Hora. Por otra parte, diario El Universo, ya en las informaciones nacionales, dice: reconstrucción le costará al Ecuador 3.344 millones de dólares, según lo que dice el gobierno nacional. El terremoto del 16 de abril impactará la economía en cerca de 0.7 puntos porcentuales en este año y se deberán destinar 3.300 millones de dólares en la reconstrucción de las zonas afectadas como son Manabí y Esmeraldas. La cifra la entregó la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo luego de 6 semanas de análisis situacional en el que participaron funcionarios de distintas instancias, expertos de la CEPAL y de diferentes agencias de las Naciones Unidas. Ahora, lo que nos interesa es, de esta cifra entregada, la principal de las EMPLADES, Sandra Naranjo, señaló que el 67% del costo de la reconstrucción, es decir, 2.253 millones, los asumirá el sector público mediante la obtención de 1.000 millones que se generarán con la ley solidaria, es decir, a los que ganan más de $1.000, que les van a quitar su día de sueldo, a los que ganan más de 2.000, 2 días de sueldo, a los que ganan más de 3.000, 3 días de sueldo, y así hasta los que ganan más de 5.000. Por otra parte, 660 millones que provendrán también de las líneas de contingencia como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, CAF, además de 400 millones del Fondo Monetario Internacional y 193 millones del Presupuesto General del Estado. Eso es lo que se espera poder conseguir luego de las actividades que se están realizando para conseguir el dinero necesario y así reconstruir a la costa ecuatoriana. ¿Qué nos dice Diario El Comercio? El CNE redujo un 16% del presupuesto para las elecciones 2017. El Consejo Nacional Electoral, que se encuentra ya pensando en las elecciones del 2017, tal como algunos actores políticos en Loja que están buscando pantalla en este momento, también están pensando en las elecciones del 2017. Bueno, el CNE aprobó el día de hoy, o el día de ayer más bien por unanimidad, la reducción del presupuesto electoral. La cifra aprobada en febrero fue de 131 millones de dólares, pero tras la emergencia nacional, el nuevo monto es de 110 millones de dólares. Esto incluye primera y segunda vuelta. El monto destinado para la primera vuelta será de 92 millones y para la segunda, en caso de haberla, de 18 millones, según lo que dicen las autoridades. Este cambio implica la reducción de áreas operativas de logística y de talento humano del proceso electoral. Por ejemplo, las juntas receptoras del voto disminuirán de 44.510 a 40.780. Para lograr esto, se incrementarán los votantes en cada mesa. Ya no habrán 300, ahora van a haber 330. Sin embargo, en la cifra también se debió considerar ciertos incrementos, como por ejemplo el incremento del IVA del 12 al 14% que entró en vigencia desde ayer y la inversión que se deberá hacer en las instalaciones que fueron afectadas por el sismo.
Por otra parte, ecuadorenvivo.com hace una publicación sobre la noticia importante que en el país de vecino del sur, nos referimos a Perú, Keiko Fujimori y Kuczynski queman sus últimos cartuchos para ganar los comicios, dice la publicación. Los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Pablo Kuczynski, intensificaron sus actos de campaña para intentar captar el voto de los aún indecisos. A 4 días de las elecciones, Kuczynski, ex ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo, espera recortar la ventaja de entre 5 y 6 puntos que los sondeos divulgados hasta el pasado domingo están concediendo a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Virtualmente, según las encuestas presentadas, Keiko Fujimori lleva una ventaja amplia sobre su inmediato perseguidor en esta segunda vuelta en las elecciones peruanas. Finalmente, diario El Telégrafo se hace eco de una noticia importante para los lojanos. Dice: Loja tendrá 2 escenarios teatrales en noviembre. El ministro de Cultura, Raúl Vallejo, constató los avances en las obras. El municipio de Loja y la Universidad Nacional de Loja firmaron un acuerdo que termina con la disputa administrativa por el Teatro Bolívar. Esta noticia está saliendo recién el día de hoy en la página web del Telégrafo. Luego de varias horas de reuniones, finalmente se llegaron a concretar acuerdos que ayudaron a definir lo que ya les hemos comentado en días anteriores. Por otra parte, el ministro de Cultura indica que visitó no solamente el antiguo Teatro Bolívar, que recibirá una restauración, sino que también estuvo visitando el Teatro de la Cultura de Loja, que se encuentra en Jipiro, y habla de que el avance tiene una considerable, un considerable porcentaje. Esto para poder realizar con total normalidad el Festival de Artes Vivas en Loja este próximo mes de noviembre. El diario El Telégrafo se hace eco de este evento que se va a desarrollar en nuestra ciudad. Es la información que tenemos para compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Nos vamos a una pausa publicitaria y enseguida regresamos con más en Canal Sur Noticias. Inicio de espacio publicitario. El desafío es asegurar que el presente de cada uno de nuestros niños y niñas sea cada vez más cercano al cumplimiento universal de sus derechos. En el Patronato de Amparo Social Municipal de Loja hemos logrado generar un ambiente donde se respetan plenamente estos derechos, que se configuran como un entorno protector de los niños y niñas a nivel de la ciudad y cantón. Hay claras sinergias entre el derecho a la identidad y el ejercicio de todos los otros derechos, entre el derecho a la salud y nutrición y el ejercicio del derecho a la educación. Por otro lado, el derecho a medidas de protección especial dedicadas a restablecer sus derechos. Que la celebración del Día del Niño sea una razón más para renovar el compromiso de seguir trabajando por el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo a las familias. Para mejorar la atención a los ciudadanos, el municipio de Loja pone a disposición una oficina exclusiva para información general. Aquí, usted podrá consultar sobre los diferentes trámites municipales, información sobre estados de cuenta y deudas pendientes, requisitos para las diferentes diligencias en la institución, consulta de fotomultas y más. La oficina de información general se encuentra ubicada en la planta baja del municipio de Loja. En nuestro relleno sanitario está la planta de lombricultura, la cual produce abono orgánico de excelente calidad. Mira florecer rápido las plantas de tu jardín y cosecha frutos con mejor color, sabor y aroma.
Lo más importante, consume productos mucho más saludables, 100% orgánicos, apto para jardines, plantas ornamentales y cultivos a gran escala. Si deseas adquirir el abono orgánico, visítanos en la planta de Lombricultura, ubicada en el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos, conocido como el relleno sanitario. Es hora de las ciudades intermedias y Loja volverá a ser un referente de prosperidad sustentable, regeneración urbana, compromiso de todos. Hay tres cosas importantes en la vida. Primero, ser amable. Segundo, ser amable. Y tercero, ser amable. Los lojanos siempre tratamos al turista con amabilidad. Por eso es que se enamoran de esta ciudad. La amabilidad es gratuita. Si eres amable, serás mucho más querido. Sé amable y la gente siempre te lo agradecerá. La seguridad de tu familia no es un juego. No te expongas. No te expongas. Toma en cuenta estas recomendaciones sobre el manejo de gas de uso doméstico. No recibas cilindros con fugas o en malas condiciones. El maltrato a un cilindro es peligroso. No lo ruedes por las calles. Instala el cilindro de forma vertical en un lugar ventilado y a 3 metros de la cocina. Personal calificado debe instalar tu calefón a gas en un lugar ventilado. Cada 2 años cambia la manguera y cada 4 el regulador. Si percibes olor a gas, evita cualquier llama o chispa. Abre puertas y ventanas para ventilar el lugar y llama inmediatamente al EQ911. Si vas a viajar, cierra las llaves de la cocina y el regulador. Nunca dejes que los niños jueguen con ninguno de estos artefactos. Protege a tu familia. No te expongas. No te expongas. Es un mensaje del Cuerpo de Bomberos del municipio de Loja. El municipio de Loja pone a su disposición los siguientes puntos de recaudación. Administración Central. De lunes a viernes de 8 a 18 horas, los sábados de 8 a 13 horas. Distrito Norte y Sur. De lunes a viernes de 8 a 17 horas. Mercado Centro Comercial. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Mercado Gran Colombia. De lunes a domingo de 8 a 18 horas. Terminal Terrestre. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. Relleno Sanitario. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Vivero Municipal. De lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas, sábados y domingos de 9 a 17 horas. Parque Jipiro. Frente a Solca, lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Centro de Matriculación Vehicular. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Centro Comercial Don Daniel. Martes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas. Sábados de 9 a 16 horas. Realice sus pagos en los puntos más cercanos y evite aglomeraciones en el centro de la ciudad. El municipio de Loja informa a la ciudadanía que la única escombrera autorizada se encuentra en el norte de la ciudad, en el sector de la Hacienda Carigán. Aquí se debe depositar únicamente los desechos de construcción, no arrojar basura. Construyamos todos la Loja que queremos. Porque la única definición de lo que somos es lo que hacemos. Ser un conductor responsable depende de mí. Hoy aprenderemos algo muy interesante sobre leyes de tránsito. Código Orgánico Integral Penal COIP. Contravenciones de tránsito. Contravenciones de tránsito de primera clase. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 días, multa de un salario básico y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir si la persona que conduzca sin haber obtenido licencia, la o el conductor que falte a la autoridad o agente de tránsito, la o el conductor que en un vehículo automotor exceda los límites de velocidad, será sancionado con 2 salarios básicos unificados, reducción de 10 puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de 7 días. Conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el título habilitante correspondiente o la autorización de frecuencia.
La persona que conduzca un vehículo con licencia de categoría diferente a la exigible por el tipo de vehículo que conduce. La persona que participe con vehículos a motor en competencias en la vía pública. Contravenciones de tránsito de segunda clase serán sancionados con multa del 50% de un salario básico unificado y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir. Conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a 2 salarios básicos unificados. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito. La persona adolescente que posea un permiso de conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla con lo normado. Conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. Para más información visita nuestra página web loja.gob.es y no olvidemos que la responsabilidad vial depende de mí. Este es un mensaje al Día de Loja. Fin de espacio publicitario. Iniciamos con la información aquí en Canal Sur Noticias. Y el impuesto al valor agregado desde el día de ayer subió del 12 al 14%. Esto conforme a la ley solidaria que fue aprobada por la Asamblea Nacional para poder cubrir las afectaciones del terremoto del pasado 16 de abril. Desde este 1 de junio rige el alza del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 14%, cuyo incremento se estableció en la Ley Solidaria para atender las afectaciones del terremoto en Ecuador y que fuera aprobado por la Asamblea Nacional. En Loja no es la excepción, el Servicio de Rentas Internas, SRI, recorrió varios establecimientos para socializar con sus propietarios el referido tema. Nosotros hicimos ya cerca de 630 visitas. La semana anterior se desplazaron cerca de más de 40 funcionarios, visitamos todo el casco central del Cantón Loja y les fuimos explicando, les fuimos pidiendo los talonarios, déjenos ver, y les decíamos, este talonario todavía está vigente y lo que usted tiene que hacer es, si tiene marcado la tarifa del 12%, puede calcular el IVA y simplemente dejarlo sentado, cuál es el nuevo valor que se va a registrar en la factura. Otra opción es que si tiene marcado la tarifa del 12%, con un esfero puede poner al lado la nueva tarifa del 14% y lo que es lógico, vamos a calcular el valor del impuesto. Y si tienen factureros que tienen el IVA, pero no tienen el porcentaje marcado, pueden ponerlo manualmente e igual calcular. Los productos grabados con IVA representan el 58% de la canasta de bienes y servicios que adquiere un hogar tipo. Sí, ahí pueden optar por la opción de dejar en blanco, sería algo lógico, para que ellos pongan el 14% y si luego se vuelve, como es una medida temporal, a la tarifa del 12%, lógicamente la pueden poner el 12%. Y luego continuaremos con el 12% y van a seguir haciendo sus comprobantes de venta con el 12%. En cuanto al uso del dinero electrónico, el cobro del IVA al 14% quedaría de la siguiente manera. Que se hizo una reforma a la ley de equilibrio a través de la ley de solidaridad, en la cual se establece que los contribuyentes que opten, y esto es voluntario, las personas que opten por el medio de pago alternativo, que está en la ley de equilibrio, que es el dinero electrónico, pueden acogerse a la devolución de 4 puntos del IVA, es decir, ellos le van a facturar con el 14%, pero si pagan con dinero electrónico, se les va a regresar 4 puntos del IVA. Con un ejemplo, si se factura $100, sería 14% del IVA. Se les va a devolver $4 del IVA a su cuenta de dinero electrónico. Esto es para todo el país. En Manabí, lógicamente, van a tener un tratamiento especial porque ellos, aparte de los 4 puntos del IVA que se puede devolver con dinero electrónico, tienen un descuento de 2%. Analizando un ejemplo sencillo de productos y bienes que se comercializan comúnmente en nuestro medio, está que un pantalón que costaba $60 incluido el 12% de IVA, ahora costará $61.20. Una camisa para hombre que antes valía $25, desde este 1 de junio tendrá un valor de $25.50 americanos.
mientras que un vestido para mujer que hasta el 31 de mayo se comercializaba a $90, con el 14% de IVA costará $91.80. Un perfume importado de 75 mililitros con IVA 12% valía $150, con el 14% de dicho impuesto costará $153. Lo propio sucede con la comida, es así que un ceviche de camarón que tenía un valor de 6.50 incluido IVA, desde el 1 de junio tendrá un precio de $6.63. Y finalmente un vehículo de agencia tipo Jeep, 5 puertas, fabricación nacional, costaba $23.000. Ahora costará $23.460. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja desarrolló el concurso de pintura infantil. Esto fue con motivo de celebrar el Día Internacional del Niño. Además, hubo premios para los ganadores. En las instalaciones de la Galería de Artes Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, dicha entidad desarrolló el concurso de pintura infantil con motivo de celebrarse este 1 de junio, el Día Internacional del Niño y Niña. Hemos tenido ahora la participación de 28 estudiantes de diferentes colegios. Las categorías, como se lo viene desarrollando, son 3, de 5 a 8 años, 9 a 13 años y también a los niños con capacidades especiales en la edad de 5 a 18 años. Los estudiantes, mediante diferentes temáticas, estilos, formas, colores y materiales, demostraron sus habilidades en el arte plástico. En realidad, la casa ahora ha buscado un nuevo apoyo, una nueva corresponsabilidad con la sociedad lojana, porque debido a la austeridad económica hemos tenido que recurrir a personas generosas y de un espíritu cultural positivo para que nos colaboren con los premios. Tal es así, nosotros hicimos el pedido a algunos miembros de la Casa de la Cultura y también a algunas instituciones y hemos tenido una respuesta favorable. Padres de familia y profesores de las entidades educativas participantes en el referido evento acompañaron a cada uno de los menores durante el tiempo que les tomó plasmar su creación. Lo que acabo de pasar en el terremoto del Ecuador, en todo el mundo, en todo el mundo que ayuda a todo el Ecuador. ¿Es la primera vez que participas en un concurso de pintura y lo has hecho en otras ocasiones? Cuarta o quinta vez. Por medio del dibujo trato de relatar que los sueños de un niño están llenos de fantasía y que nunca es imposible alcanzar una meta, que ahora el problema de la sociedad es que los niños solamente quisieran cosas tecnológicas, pero yo voy a tratar de relatar que no sea así, más bien que imaginen y que vivan en un mundo lleno de sueños y colores. Esas actividades ayudan a que los niños sean más sensibles y sobre todo hoy, que es una fecha muy especial, han invitado a que concursen y que ellos expresen sus sentimientos, que sean libres con su imaginación y que a través de la pintura plasmen estas ideas. El calificador estuvo integrado por los artistas plásticos lojanos Yorky Yaxahuanga, Rina Guamán y Antonieta Maldonado. Y el voluntariado de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca Loja presentó un desfile de modas infantil con una finalidad social. Este evento se desarrolló en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes. Las personas que participaron de este evento lo hicieron con el ideal de poder ayudar a la infancia. Un sueño que brilla para las princesas y príncipes en rosas. Bajo estas premisas, el evento concitó interés citadino. Los trajes de verano que vestía la niñez, ropa casual en diferentes acabados o vestidos elegantes como el de Paula Alejandra Rojas, denotaron el esfuerzo interinstitucional. El voluntariado de Damas de Solca, algunas empresas y el municipio de Loja estrecharon lazos de optimismo sobre la pasarela. La infancia demostró una colección de vestimenta del diseñador lojano Augusto Celi, a más de la modista Sonia Sotomayor. Son 13 niños con un tratamiento especial de salud, lo que inspiró a la organizadora Mónica Burneo para que el público disfrute del desfile de modas infanto-juvenil. Porque juntos hemos participado en la organización de este gran evento al que hemos denominado Un Sueño que Brilla, que nace de la ilusión y el deseo de estos pequeños de estar en una gran pasarela. Y nosotras, el voluntariado, ha querido hacerlo, que lo sientan, que lo vivan. La coreografía e interpretación de temas musicales y la colaboración de dos mimos y el sombrerero, personaje representado por Juan Flores, marcaron el ritmo de cada paso de la niña Jennifer Castillo, quien motivó a los presentes a descubrir que no hay límites para los sueños. Este 1 de junio se celebra el Día Internacional del Niño. Esta fecha está destinada a actividades que permitan promocionar el bienestar y los derechos de los niños del mundo.
El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo y destinado a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños y las niñas del mundo. Es celebrado en diversos países del mundo en diferentes fechas. Si bien el Día Internacional declarado por la Organización de las Naciones Unidas es el 20 de noviembre, al menos en Ecuador se celebra el 1 de junio, que incluye en algunos casos el Día de la Familia. Los niños son ciudadanos de hoy que requieren el cuidado, requieren la protección, requieren la participación directa de su gran núcleo, que es la familia, parte de la sociedad. Si es que no hay protección por parte de ellos, no hay comunicación, no hay afecto, no hay un respaldo afectivo para la construcción de sus emociones, tenemos muchas secuelas en las fases de su desarrollo. Nuestro país cuenta con el Código de la Niñez y Adolescencia desde el 2003, que dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos en un marco de libertad, dignidad y equidad. El señor alcalde, como presidente del Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, en aplicación a la política pública, sin escatimar esfuerzo, ha trabajado con programas, proyectos y planificación en diferentes aspectos en favor de la niñez. Es así que tenemos una institución totalmente adecuada aquí a nivel del sistema descentralizado de protección integral, a nivel de la Junta Cantonal de Protección de Derechos y el Consejo Cantonal, que es el espacio institucional para aplicar el Código de la Niñez y Adolescencia en beneficio de los niños del cantón. ¿Y por qué no decirlo cuando hay casos externos de la provincia y el país? Además, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. Esta representación normativa es la parte fundamental para la aplicación a través de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que se lo viene haciendo a través de una ruta de procesos, a través de la denuncia, sea de cualquier ciudadano, de un papá, de una mamá o del niño mismo que viene a presentarla cuando es vulnerado sus derechos, siendo la Junta un ente jurídico de primera instancia donde se resuelve los procesos administrativos de forma inmediata, porque así el caso lo requiere, por ser niñez y adolescencia, se ejecuta los procedimientos de forma accionaria en aplicación a la norma legal. Lo invitamos a que también pueda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, por ejemplo, como nos encuentra como Alcaldía de Loja, en Twitter como @ Municipio de Loja. Lo mismo que sucede en Instagram y Flickr, nos encuentra como Alcaldía de Loja. Por ejemplo, hay información que no se comparte generalmente en estos noticieros que usted la puede encontrar en las redes sociales. Le invitamos a que nos acompañe en la página web o en la página de Facebook de Alcaldía de Loja. Vemos imágenes del doctor José Bolívar Castillo, quien a través de la videoconferencia se contactó con inversionistas alemanes que están buscando pues invertir en nuestra ciudad y en algunos de los proyectos que se vienen desarrollando. Es cierto, estamos en un año de crisis y es bueno que en un año de crisis se vea la forma de poder financiar los proyectos emblemáticos de nuestra ciudad. El alcalde de Loja mantuvo entonces una reunión de trabajo vía videoconferencia con inversionistas alemanes, reunión que tiene como objetivo la inversión y financiamiento de proyectos. Esto está publicado en la página de Facebook Alcaldía de Loja. Con esto nos vamos a una pausa publicitaria y venimos en breve con más en Canal Sur Noticias. Inicio de espacio publicitario. Inició la regeneración urbana en Loja. Hacemos un llamado a los ciudadanos que viven en el área de intervención para que reubiquen las cajas de revisión de aguas servidas al interior de sus viviendas. Estas no deben estar ubicadas en las aceras. Que sus medidores de agua potable y energía eléctrica deben ser colocados hacia la parte externa de su casa. Con ello contribuirán a trabajar de manera coordinada en las labores de conexión de redes y cablería subterránea. Tenga en cuenta realizar oportunamente estos cambios. Regeneración urbana. Compromiso de todos. El Centro Infantil Municipal es felicidad.
Aquí encuentro atención inmediata con profesionales capacitados en las áreas de ginecología, pediatría, servicio de farmacia, laboratorio, radiología, odontología, ecografía, neonatología, fototerapia, incubadora, ventilador mecánico, cuna de calor radiante y todo lo relacionado al cuidado de nuestros hijos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00 y en el área hospitalaria los 365 días del año. Si se trata de salud, cuente con nosotros. Centro Materno Infantil Municipal. Loja, cuna de artistas, de gente llena de inspiración y creatividad que cautiva con su talento. Raúl Flores, artista plástico, presenta su exposición Acuarelas. Usted podrá disfrutar de esta exhibición en el Museo Puerta de la Ciudad durante todo el mes de junio. Es una invitación del municipio de Loja. Noche de música, noche de danza, noche de talento lojano. En su pantalla, por Canal Sur. Jueves Culturales, un espacio tradicional para las artes por excelencia, impulsado por el municipio de Loja. En vivo desde la Plaza de San Sebastián cada semana, a partir de las 20 horas. Jueves Culturales, donde el espectáculo y los aplausos se unen. Por Canal Sur. Depende de mí. Hoy aprenderemos algo muy interesante sobre leyes de tránsito. Código Orgánico Integral Penal, COIP. Contravenciones de tránsito. Contravención de tránsito de tercera clase. Serán sancionados con multa equivalente al 40% de un salario básico unificado y reducción de 7.5 puntos en su licencia de conducir. Conductor que detenga o estacione vehículos en sitios que causen peligro, como zonas de seguridad, curvas, puentes, túneles, cruces de caminos o pasos a desnivel. Conductor que con un vehículo, automotor o con los bienes que transporta cause daños a la superficie de la vía pública. Conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto. La persona que construya reductores de velocidad sobre la calzada de las vías sin autorización. Las personas que dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía pública luego de terminadas las obras. Conductor de transporte público o comercial en cuyo vehículo no porte las franjas retroreflectivas. Contravenciones de tránsito de cuarta clase. Serán sancionados con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir. Conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito o que no respete la señalización colocada en las vías públicas, tales como semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales como curvas, puentes, túneles o contraviniendo expresas normas de señalización. Conductor de motocicletas que no utilicen adecuadamente casco de seguridad homologados o que en la noche no utilicen prendas visibles retroreflectivas. La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas. Si el automotor es nuevo, el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de 30 días para obtener la documentación correspondiente. Para más información visita nuestra página web loja.gob.es y no olvidemos que la responsabilidad vial depende de mí. Este es un mensaje de la Alcaldía de Loja. En nuestro relleno sanitario está la planta de lombricultura, la cual produce abono orgánico de excelente calidad. Mira florecer rápido las plantas de tu jardín y cosecha frutos con mejor color, sabor y aroma. Lo más importante, consume productos mucho más saludables, 100% orgánicos, apto para jardines, plantas ornamentales y cultivos a gran escala. Si deseas adquirir el abono orgánico,
visítanos en la planta de Lombricultura, ubicada en el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos, conocido como el relleno sanitario. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más información. Los trabajos de apuntalamiento del Teatro Bolívar, parte del Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso y además la visita a los diferentes escenarios culturales que serán el espacio donde se desarrollará el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016 fueron algunos de los temas que socializó el alcalde de Loja, el doctor José Bolívar Castillo, durante la rueda de prensa. De acuerdo al documento suscrito con el ministro de Educación, economista Augusto Espinosa, el Teatro Bolívar será intervenido por el donatario bajo su responsabilidad por ser competencia municipal. Este es uno de los temas al que se refirió el alcalde de Loja, doctor José Bolívar Castillo, durante rueda de prensa. Después de gastar tantas horas y horas de tergiversación, horas y horas de odio, horas y horas de mentira, horas y horas de tinta para lanzar frustraciones atrasadas, llegamos exactamente a lo mismo que se debió llegar y que se llegó en septiembre del año 2014. Es decir, a constatar una realidad innegable, que la Universidad Nacional de Loja no solo había abandonado y descuidado esos inmuebles, sino que además ni siquiera tenía título de propiedad, porque sus inmuebles eran parte integrante en un solo cuerpo de un inmueble propiedad del Colegio Bernardo Valdivieso, que el Ministerio de Educación, que es el legítimo propietario de los bienes de la educación primaria y secundaria fiscal, decidió entregar al municipio de Loja, para lo que el municipio de Loja se lo pidió, que es para impedir que esos bienes se destruyan. Señaló que concluida la intervención, se suscribirá un convenio con la Universidad Nacional de Loja para que se define el uso, mantenimiento y gestión de la casona. Una vez suscrito el convenio, el donatario se compromete a realizar todas las acciones legales y administrativas. Con base en los antecedentes mencionados, el inmueble en materia de la donación será intervenido y restaurado emergentemente por parte del donatario. El donatario es el municipio, el donante es el Ministerio de Educación, bajo su responsabilidad, porque es competencia del municipio la administración del patrimonio cultural de la ciudad. No nos la van a quitar esa competencia, así que lo tengan bien claro. Concluida esta intervención, se deberá suscribir un convenio con la Universidad Nacional de Loja en donde se defina, por fin, se defina el uso, mantenimiento y gestión del Teatro Bolívar y la casona donde inició su funcionamiento la Universidad Nacional de Loja, a fin de que estos bienes se destinen para actividades exclusivamente culturales y académicas. El primer personero municipal con el ministro de Cultura, doctor Raúl Vallejo, visitaron los escenarios culturales de la ciudad, los cuales serán espacios destinados para el desarrollo del Festival Internacional de Artes Vivas 2016. Estamos conjuntamente con el Ministerio de Cultura, tal como lo dispuso el presidente de la República, organizando y generando la infraestructura necesaria para el funcionamiento de este gran festival de teatro y artes escénicas que será en noviembre. La fecha exacta todavía no la hemos determinado, hay algunas sugerencias que las hemos hecho ya al gobierno, pero no está, pero es en noviembre, ¿no? Eso sí, va a ser en noviembre. Entonces, con el ministro de Cultura hemos ido, primero, a visitar los trabajos que el municipio de Loja realiza para la ampliación de ese gran escenario de los espectáculos culturales al aire libre y los espectáculos de todo tipo, porque aquí practicamos plena democracia en esto,
que se llevan a cabo en la Plaza de San Sebastián. Una amplia programación se efectúa en miras al Festival Internacional de Artes Vivas. Luis Cosíos, director de Educación, Cultura y Deportes, detalla esta planificación. Tendremos pues muchas presentaciones de grupos artísticos en espacios abiertos, tenemos música sobre tablas, que tendremos musicalización de algunos eventos, camino a las tablas también, tendremos presentaciones de mimos, títeres, absolutamente. Entonces tenemos una programación muy variada que, como le digo, irá desde el 28 de julio al 8 de agosto. El Festival Loja sobre Tablas, que ha sido siempre nacional, se va a internacionalizar y vendrán grupos de fuera del país que también estarán presentes en este festival. La primera autoridad resaltó que se realizan los trabajos de apuntalamiento del Teatro Bolívar, parte del Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso, hasta dar cumplimiento con el Festival Internacional referido, para posterior continuar con los trabajos de restauración de esta área. Hablar en este momento de las razones por las cuales el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Educación, decidió entregar al municipio de Loja en donación el conocido en este momento Centro Cultural Municipal Alfredo Mora Reyes, estaría de más. Sin embargo, es necesario comprender un detalle. Vamos a revisar nuestro computador. Encontrémonos con información que fue publicada hace más de un año. Esto en la página web de ecuadorinmediato.com. Patrimonio cultural del Ecuador será competencia municipal. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAT, establece que el Estado debe empezar un proceso de descentralización de ciertas competencias que pasan a los GAD municipales. De esta manera se les otorga la capacidad de volverse actores prioritarios del desarrollo y ordenamiento de los territorios. Y entre esas competencias que se están delegando a los municipios está la delegación del patrimonio cultural. Dentro de las 14 competencias estratégicas que deberán asumir los gobiernos autónomos descentralizados está la conservación del patrimonio de cada localidad. Es decir, que independientemente de lo que pase en unos años, en meses o semanas, la competencia de mantener o de velar que el patrimonio cultural sea efectivamente cuidado, de que sea conservado, será del municipio de Loja en cualquiera de las edificaciones patrimoniales. No lo dice el municipio, lo dice el COTAT, ¿sí? La AME hace en enero del 2015 ya hablaba de este tema, se encontraba coordinando con varias instituciones del Estado el traspaso de esta responsabilidad a los 221 municipios del país. El Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, el INPC y el Consejo Nacional de Competencias trabajaron junto con los municipios en talleres explicativos sobre los alcances, tiempos y responsabilidades al asumir la custodia de los valores patrimoniales. Esta nota fue publicada el 14 de febrero del 2016 por ecuadorinmediato.com. Las competencias del patrimonio le corresponden a los municipios. Continuamos con más información y precisamente en esta rueda de prensa otros temas fueron abordados por el doctor José Bolívar Castillo. Entre ellos se destaca, por ejemplo, el avance de regeneración urbana. Está además el tema de la campaña Mi Pequeño Ciudadano, además del lanzamiento de una aplicación turística, entre otros temas. Veamos detalles a continuación. El proyecto Pequeño Ciudadano, efectuado por el Departamento de Promoción Popular del municipio de Loja, se desarrolla con la visita a escuelas de la ciudad. Daniel Carrión, jefe de la dependencia, durante rueda de prensa dijo que el lanzamiento de esta campaña se realizará en la unidad educativa Mater Dei. Mediante los juegos interactivos que aprendan a fomentar la urbanidad y los valores. Señor alcalde, la intención es que con juegos interactivos, con los niños de las diferentes escuelas de aquí del cantón,
no se dudó que vendría a ser a los grandes. Resalta que las charlas se las realiza con el aporte del personal de varios departamentos municipales. El tema de utilizar el cinturón de seguridad en el tema tránsito, de no manejar en estado de embriaguez, la clasificación de la basura en el tema de higiene, en ornato. Nos hemos fusionado diferentes departamentos, señor alcalde, en el cual está la comisaría de tránsito, la comisaría de higiene y la de ornato. ¿Sí? Otro de los temas que se socializó en el intercambio con los medios de comunicación fue el nuevo sistema de información turística de la ciudad. Este es uno de los emprendimientos presentado por el ganador del tercer lugar en la Feria de Emprendimiento del municipio de Loja, Diego Bravo. El sistema está respaldado por una aplicación móvil para Android y también está respaldado en un sistema web. Y hacemos todo el trabajo en lo que son redes sociales. Por lo tanto, con este apalancamiento del municipio empezamos a tener relaciones ya con el Departamento de Turismo, con el Departamento de Cultura también. Y nos dimos cuenta que el trabajo que estábamos haciendo no debía ser solo local. Así que hicimos un proyecto mucho más grande y nos lanzamos a hacerlo nacional. Los proyectos con los mercados de la ciudad fue otro tema al que Jimena Aguirre se refirió en la rueda de prensa. El sábado y domingo vamos a estar en el mercado Gran Colombia con una presentación de un programa para difundir las compras. Estamos coordinando con las diferentes adjudicatarias de los sectores de cada uno del mercado, con la finalidad de generar promociones. Va a haber diferentes promociones por parte de ellas. Vamos a estar nosotros ahí con un chef, en donde va a estar dando recetas a las amas de casa que visitan este mercado, asesorándolas cómo mejorar el tema de las dietas alimenticias, y obviamente coordinado con ellas en donde hay promociones. Así que invitamos a toda la ciudadanía lojana para que se den cita al mercado, en donde ellas van a estar exponiendo toda su producción. Mediante estos proyectos se prevé promocionar los productos que se expenden en los centros de abasto, mismos que cuentan con las normas de higiene y son a precios módicos. Asimismo, durante la rueda de prensa, el doctor José Bolívar Castillo informó que la planta de tratamiento de aguas residuales del Cantón Loja también consta dentro del proyecto de regeneración urbana. Uno de los rubros más destacados de la regeneración urbana es la planta de tratamiento de aguas residuales. Así lo expresa el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, aclarando criterios vertidos sobre este tema en varios medios de comunicación. Es el cuadro, pues, dado por la CAF respecto del proyecto de regeneración urbana, de cuáles son los rubros. Y uno de los rubros más destacados, que significa una inversión de 13 millones de dólares, es precisamente la planta de tratamiento del efluente cloacal de la ciudad de Loja, que nosotros lo hemos suprimido, que antes lo tenían incluido, ¿no? Los señores que se pasaron 10 años empeñados en el proyecto de generar, no tienen derecho a cambiar la D por la R y ahora gastar todo el tiempo en tratar de estorbar, impedir, tergiversar, dañar lo que estamos haciendo en función de la ciudad. Dentro del contrato del préstamo entre el municipio local con la Corporación Andina de Fomento está el cuadro de montos de inversión, donde el rubro destinado a la planta de tratamiento de aguas residuales tiene un valor de $11,514,000 por parte de la CAF y $1,732,000 como aporte del municipio de Loja. Enrique García, director de la Unidad de Regeneración Urbana, se manifiesta al respecto. En el rubro 7, que se te dice otros rubros y que tiene un monto total de $4,774,000, están incluidos algunos componentes que, mediante contraparte local, donde dice aporte local, y debe ser cubierto lógicamente por las instituciones coparticipantes, el municipio de Loja, ESA y CNT, en la proporción que participan dentro del préstamo y dentro de los componentes del proyecto, hay que sufragar gastos como el 7.5, comisión de financiamiento y gastos de promoción, valores que hay que cancelar acá, y que si no se los cancela acá, pueden ser objetos de suspensión del préstamo. El 7.4, fiscalización, está previsto $2,825,000. El plan de manejo ambiental, $701,000. Se está terminando los estudios y pliegos de licitación. Se prevé que en 60 a 75 días inicie el nuevo proceso para contratar esta obra. La planta de tratamiento de aguas residuales en Loja trae beneficios para los habitantes del cantón.
y este jueves cultural se desarrollará con motivo de las bodas de brillantes de la unidad educativa Lauro Damerval Ayora. Los estudiantes de esta institución educativa formarán parte de esta programación. 75 años de vida institucional celebra la unidad educativa Lauro Damerval Ayora. El jueves cultural será parte de esta conmemoración, siendo los estudiantes quienes participen en varias ramas artísticas. Nela Esparza, rectora de la institución, indica que el espectáculo cultural iniciará con los grupos de danza estudiantil. Que son los proyectos escolares, para poner en evidencia lo que ellos están trabajando dentro de lo que son el teatro, la taekwondo y lo que tiene que ver también con la música. Entonces es la participación que van a hacer los estudiantes. Se podrá presenciar música, poesía y melodía. La programación del jueves cultural será una noche especial. Estudiantes de inicial sorprenderán con su canto. El niño de inicial participa con canción de música tradicional. Los niños de segundo grado participan con una danza tradicional. Artistas lojanos acompañarán durante el acto tradicional. Así lo señala Lenin Coronel, gestor cultural. Y el grupo temporal, que también es del municipio de Loja, así que a compartir de este jueves cultural que lo hace la unidad educativa Lauro Damerval Ayora. La programación del jueves cultural se desarrollará en la Plaza de San Sebastián a partir de las 20 horas. Los ciudadanos pueden asistir junto a sus familiares y amigos y participar de esta noche tradicional. En el Centro Infantil San Juan Bosco, el Patronato de Amparo Social Municipal desarrolló un festejo en honor a la niñez. En este evento hubieron artistas, además de juegos recreacionales y además de incentivos para los niños que estaban presentes. La familia festejó junto a la niñez del Centro Municipal San Juan Bosco. La asistencia fue masiva este miércoles 1 de junio, día dedicado a la infancia. Bailes en conjunto, actividades recreacionales con personajes y más sorpresas ofreció el Patronato de Amparo Social Municipal, presidido por Tania García. Para que celebremos este día con amor, fraternidad, pero sobre todo respetando sus sagrados derechos y obligaciones. La Alcaldía de Loja, a través del Patronato de Amparo Social Municipal, ha venido desarrollando una serie de programas y proyectos encaminados a devolver la dignidad a nuestra niñez. El espectáculo que motivó a los presentes fue una parodia de la serie Infanto Juvenil de la televisión mexicana. A su turno, el proyecto Erradicación del Trabajo Infantil demostró su talento cuando interpretó el baile de los abuelitos. Lautaro Brujas, chileno con el seudónimo Tataravilca, invitó a la meditación con temas y reflexiones para los niños. La Dirección Provincial del Consejo Nacional de la Judicatura dio a conocer sobre la destitución de 5 jueces como parte de un proceso disciplinario. Los cargos serán cubiertos del listado de elegibles del concurso anterior de méritos y oposición. Veamos detalles al respecto. Aunque no se precisó cuándo serán cubiertas las vacantes de las salas de lo civil y la del juez de primera instancia, que fueron destituidos este lunes, trascendió que similar procedimiento a la selección anterior se efectuará para suplir el requerimiento. María Cecilia Vivanco, directora provincial de la Judicatura, indica que la destitución de los 5 jueces se cumplió antes del tiempo que prevé la ley. Un proceso disciplinario que se inició el 29 de enero del 2015, se inició acto instructorio el 25 de junio del 2015, con esto quiero dejar en claro pues que se manejaron los procesos dentro de los tiempos adecuados. A partir de esa fecha teníamos como Consejo de la Judicatura un año para resolverse, lo ha hecho en un tiempo muchísimo menor. Como también es público, iniciaron mis funciones en el mes de diciembre y en el mes de febrero del 2016 ya se remitió el informe desde esta dirección provincial. La jurisdicción que tenían los ex servidores de justicia correspondía al cantón Catamayo en ese entonces y también Loja. La autoridad puntualiza una de las causales para que hayan notificado sobre el cese de funciones. Respecto de la denunciante, ella pues tiene aún expeditas las vías judiciales que considere del caso para el tema de fondo que ella
ella viene reclamando el tema de que se le dejó sin su casa, según las palabras de ella. Para esto tiene la vía jurisdiccional, para lo cual no es competente el Consejo de la Judicatura. La funcionaria argumenta que para la separación de los jueces se actuó conforme el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial en vigencia. Que se declara que en mérito de las consideraciones expuestas, el Pleno del Consejo de la Judicatura por unanimidad resuelve declarar a X, Y, Z, y Beta y Teta por sus actuaciones como juez de la Sala de lo Civil Mercantil Inquilinante en Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Loja, responsable de error inexcusable y manifiesta negligencia, infracciones, y poner a los doctores tales la sanción de destitución del cargo, remitir copias certificadas a la Fiscalía por existir indicios del presunto cometimiento de una infracción punible en relación al escrito de 23 de abril de 2008, y en definitiva ya con esto notifíquese y cúmplase la disposición. Comunica que la decisión, a pesar de no ser apelable, sin embargo puede ser impugnable, debiendo escogerse del banco de datos de los juristas que participaron a su momento para completar esas plazas de trabajo que por ahora estarían encargadas. Con esta información nos vamos a una pausa publicitaria. Regresamos ya con nuestros entrevistados. Inicio de espacio publicitario. Esto tiene que parar. Comprar en la calle pone en riesgo tu salud y la de tu familia. Compra en los mercados municipales, donde encuentras calidad, seguridad, espacios limpios y ordenados, parqueaderos, productos frescos y la sonrisa de la caserita, con la garantía de que siempre te esperará en el mismo lugar con tu descuento y yapa. Mercados municipales, limpios, seguros, ordenados y nuestros. Como usted ya sabe, para denuncias, reclamos o sugerencias, puede comunicarse al 256-2233, el número de la Central Municipal de Atención al Ciudadano. Lo que tal vez no sabía es que también puede hacerlo a través de WhatsApp. Agréguenos 09-67-22-2153, 09-67-22-2153, o si prefiere, visítenos en nuestras redes sociales. Alcaldía de Loja en Facebook e Instagram. Arroba Municipio de Loja en Twitter. Escríbanos, envíenos imágenes, videos o audios. Una vez receptada su denuncia, reclamo o sugerencia, será enviada al departamento correspondiente. Realizaremos el seguimiento respectivo y comunicaremos cómo fue atendido su reclamo. Central Municipal de Atención al Ciudadano. En fijo, en WhatsApp y en redes sociales. Alcaldía de Loja. La seguridad de tu familia no es un juego. No te expongas. No te expongas. Toma en cuenta estas recomendaciones sobre el manejo de gas de uso doméstico. No recibas cilindros con fugas o en malas condiciones. El maltrato a un cilindro es peligroso. No lo ruedes por las calles. Instala el cilindro de forma vertical en un lugar ventilado y a 3 metros de la cocina. Personal calificado debe instalar tu calefón a gas en un lugar ventilado. Cada 2 años cambia la manguera y cada 4 el regulador. Si percibes olor a gas, evita cualquier llama o chispa. Abre puertas y ventanas para ventilar el lugar y llama inmediatamente al EQ911. Si vas a viajar, cierra las llaves de la cocina y el regulador. Nunca dejes que los niños jueguen con ninguno de estos artefactos. Protege a tu familia. No te expongas. No te expongas. Es un mensaje del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Loja. El amor es un sentimiento de afecto universal. El amor es la única cura para todos los males. Es la fuerza para impulsarnos en nuestras decisiones. El amor lo demuestras de diferentes formas, diferentes estilos, diferentes emociones. Amor a tu familia, a tus amigos y a la naturaleza. El amor no tiene que ser perfecto, sino sincero. Loja es amor.
regeneración urbana en Loja. Con el inicio de trabajos en la segunda etapa, la avenida Emiliano Ortega y calle Lourdes quedan habilitadas para el tráfico vehicular. En los próximos días, estas calles serán intervenidas. Matilde Hidalgo, entre Lourdes y Emiliano Ortega. Vicente Jaramillo, entre Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo. José María Egas, entre Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo. Leopoldo Palacios, desde la 24 de mayo hasta la Emiliano Ortega. Sabiango, entre Lourdes y Leopoldo Palacios. Macará, desde la Azuay hasta la Leopoldo Palacios. Mercadillo, entre Macará y 24 de mayo. Azuay, entre Macará y 24 de mayo. Miguel Riofrío, entre Macará y 24 de mayo. Rocafuerte, entre Macará y 24 de mayo. 10 de agosto, entre 24 de mayo y Emiliano Ortega. 24 de mayo, entre Lourdes y Leopoldo Palacios. 24 de mayo, entre 10 de agosto y Lourdes. Pasaje Bustamante. Regeneración urbana. Compromiso de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro compañero Israel Guarnizo se encuentra ya en la central de monitoreo del municipio de Loja, que tiene importante información que compartir con nosotros. Israel, muy buenos días. Buenos días, amigos televidentes de Canal Sur, amigos oyentes de Radio Municipal 90.1. Generamos un nuevo informe en este día jueves desde la central de monitoreo. Pasamos de inmediato a revisar lo que se ha registrado en las cámaras que están estratégicamente ubicadas en el sector céntrico de nuestra ciudad. Estamos observando imágenes de la calle 10 de Agosto y Sucre. Ahí nosotros podemos observar que existe un vehículo que se encuentra estacionado sobre la acera del lado sur. Así es, sobre la acera del lado sur. Y esto ocurría cerca de las 20 horas 12 minutos, obstaculizando no solamente el tránsito vehicular, día lluvioso a propósito, sino también obstaculizando la circulación de los peatones que por ese sector están circulando. Entendemos que alguna situación de índole comercial se estaba desarrollando a esa hora, pero no es la forma adecuada. Vean ustedes cómo están sobre la acera ya algunos minutos, esto cerca de las 20 horas 5 minutos, se extendió casi 15 minutos su permanencia en la acera y luego va a intervenir los efectivos de la Policía Municipal de Tránsito para pedirle que se retire. Pero claro, obviamente antes había que hacerle una citación por la infracción que estaba cometiendo. Así es, los propietarios seguramente dialogando, tratando de dar alguna explicación, sin embargo, pues las cámaras de seguridad de la central de monitoreo lo registraron de inmediato. Asimismo, vamos a proceder a revisar otros eventos que se suscitaron en estas últimas horas. En la intersección de la calle 18 de noviembre y Quito, así es, vean ustedes ahí la participación de los efectivos de la Policía Municipal de Tránsito. ¿En qué sentido? Ahí lo tienen. Un efectivo de la Policía Municipal tuvo que detenerlo a un individuo que aparentemente estaría atracando los vehículos que en esa intersección, en la 18 de noviembre y Quito, estaban estacionados. Bueno, de esto se percató el efectivo de la Policía Municipal de Tránsito, procedió a detenerlo y en este instante, como observamos en imágenes, es entregado a la Policía Nacional. Ahí observen ustedes, luego va, ahí lo tenemos también al propietario de uno de los vehículos afectados, que también se percata de la situación, pero esta es la labor, ¿no? Esta es la labor que de forma coordinada, como tiene que ser, ¿no? De forma coordinada, Policía Municipal, Policía Nacional. Si bien el Policía Municipal no puede aprenderlo o llevarlo, quizás pues al lugar donde deberían estar, sin embargo, sí, lo puede detener y entregarlo a la Policía Nacional. Qué bien, cumpliendo cada uno sus competencias y en buena hora de que esto se pueda realizar. Ahí van los efectivos de la Policía Nacional, tienen que aprenderlo y luego, más adelante lo van a llevar ya en una patrulla de la Policía Nacional, porque claro, estaba cometiendo un delito. Así que es lo que les podemos nosotros informar de lo que ha registrado en estas últimas horas las cámaras de la central de monitoreo de la Municipalidad Lojana. Ahí observan ustedes, están revisando uno de los vehículos que se trató de atracar y luego pues va a ser retirado de este sector, va a ser detenido, así es, va a ser detenido este ciudadano, ahí va en la motocicleta y bueno, queda detenido por esta situación que se dio en estas últimas horas. De igual forma, vamos a revisar lo que sucedió en las inmediaciones del mercado Gran Colombia, la audacia de los dueños de lo ajeno.
cerca de las 3 de la mañana, 2:59, llegamos a las 3, 3 de la mañana y 2 minutos, ahí está, jóvenes que en la intersección de la calle Ancón, estoy bien, ¿no? En la calle Ancón, van a ver lo que sucede, las cámaras trabajando las 24 horas, 3 de la mañana con 2 minutos, y ahí observan uno de los locales que se apertura a esa hora. Seguramente los propietarios no, se trata de dos jóvenes que están retirando pues lo que en el interior encontraron, ¿no? Vean ustedes, 3 de la mañana, ya retiraron un saquillo totalmente lleno, entiendo, de algunos productos de primera necesidad, y vean ustedes, ahí están en el interior, la cámara los está registrando, vemos pues un puestito, ¿no?, que está ahí, pues resguardado, que estaba con la seguridad, pero se dieron la forma de pues abrirlo al local, y vean ustedes, apurado, raudo, ¿no?, poniendo los productos sobre el saquillo, llenándolo al saquillo, ¿no?, llenándolo al saquillo. Se trata de dos jóvenes que vestían pues prendas de vestir oscuras, y ahí salen, dejan cerrando el local, sí, por si acaso alguna situación, dejan cerrando el local y luego se retiran del mismo. Vean ustedes, ¿ah? Ya el saquillo que lo habían sacado inicialmente queda en la esquina, y los dos jóvenes pues al hombro, ¿no?, y son retirados. ¿Cómo actuó la central de monitoreo? Bueno, se coordinó, y van a observar ustedes cómo más adelante, ya al llegar a la casi cerca de la puerta de la ciudad, así es, siguen por la vereda del lado occidental, siguen su marcha. No pasa absolutamente nada, ahí sí emprenden un poquito de velocidad, tratando de retirarse del sector, y de pronto aparece el patrullero de la Policía Municipal de Tránsito. ¿Cuál es la reacción de los jóvenes? Se regresan, si es tránsito. Ah, muy bien, vamos entonces, nuevamente, emprenden veloz carrera, se retiran del sector, y hay que mencionar que esto fue coordinado y hubo también la respuesta por parte de la Policía Nacional, así es, de la Policía Nacional. Así que esto es lo que les podemos a ustedes informar respecto de lo que ha sucedido en estas últimas horas. Ahí vamos a tener nosotros ya el detalle de lo que va a suceder en estas imágenes. Ahí está la Policía Municipal de Tránsito, así es, ahí está, tras la pista de los jóvenes que pues abrieron uno de los locales y que en ese preciso instante se estaba llevando los productos que en el interior encontraron en peso y al hombro, se retiraron del sector. Esto fue coordinado con la Policía Nacional, debo insistir, y de inmediato hubo la respuesta y fueron estos jóvenes aprehendidos y puesto a órdenes de la justicia. Es lo que les podemos a ustedes informar. Luego ahí, como ustedes ven, llega ya la Policía Nacional, revisa el sitio y pues se percatan de lo que hasta ese momento sucedió, pero insisto, hay que decirles a ustedes que llegaron, revisaron este local, se percataron de lo que había sucedido y luego fueron tras los jóvenes. Y ahí ven ustedes el saquillo que inicialmente pues se lo había puesto en la esquina, pues los jóvenes que fueron los autores de este hecho fueron detenidos, así es, están detenidos, están pues prestos con la justicia. Así que esto es lo que les podemos a ustedes, amigos televidentes, informar respecto del trabajo que realiza la central de monitoreo y que registra las 24 horas los hechos que se suscitan en nuestra ciudad y que nosotros le ponemos de manifiesto a todos ustedes. Este es el informe en este día. Buenos días. Bueno, ahí la información que nos comparte desde la central de monitoreo, la respuesta del trabajo en conjunto de la Policía Municipal de Tránsito y la Policía Nacional dieron con estas personas que ingresaron a una de las bodegas, de las personas que están vendiendo en los, alrededor pues del mercado Gran Colombia. Lamentable situación que se da, sin embargo, efectiva la respuesta de parte de la Policía Municipal de Tránsito y la Policía Nacional, que sin ser su competencia, recordemos a la Policía Municipal de Tránsito, sin ser su competencia, los policías municipales son polivalentes. El Policía Municipal de Tránsito puede ejercer funciones como policía de contravenciones,
como sucede lo mismo con los bomberos y la policía de contravenciones puede hacer las diferentes funciones. Esto es uno de los plus que tiene la policía municipal y que le permitió, a pesar de que su exclusiva competencia es el tránsito, poder colaborar ante una situación como la que nos encontramos. Vamos avanzando con más información. En nuestros estudios se encuentra ya con nosotros el presidente de la Junta de Desarrollo Barrial de San Pedro de Bellavista. Junio es el mes de las festividades de esta importante localidad, o este importante sector de nuestra localidad. Bienvenido, señor Johnson Fuertes, por estar con nosotros. Coméntenos, ¿qué están preparando para estas festividades? En primer lugar, señor periodista, permítame agradecer a usted y por intermedio de este medio, pues, a toda la ciudadanía que sintoniza este prestigioso programa. Debo indicar que San Pedro por mucho tiempo ha venido llevando adelante su programa de festividades, pero no con el eco, pues, que era característico anteriormente. Por ello es que nosotros en esta ocasión hemos tomado la iniciativa, juntamente con el Departamento de Promoción Popular del municipio de Loja, tomar las riendas de esta festividad para darle el realce, el colorido, pues, que un tradicional barrio como es San Pedro de Bellavista lo requiere. Uh-huh. Y bueno, ¿y ustedes están empezando con las actividades desde cuándo específicamente? Nosotros arrancamos el día sábado 18 de junio con la minga de asentamiento y limpieza de todo el sector. Para ello hemos coordinado para premiar a los tres mejores domicilios que decenten sus casas para que se motiven nuestros vecindarios y de esta manera participen activamente en la minga de limpieza y de asentamiento. ¿No es la primera vez que participan en minga? ¿Ustedes han tenido otra experiencia en el pasado? Sí, desde que nos hicimos a cargo hemos organizado la minga, que es de la reconstrucción y mejoramiento del área deportiva. Del parque lastimosamente no hemos podido porque el parque se lo construyó hace más o menos 8 años y desde ahí pues se han venido acá, solamente realizando trabajos de limpieza, de podación de árboles, pero lo que es el mantenimiento de obra civil y el mantenimiento general de adeveras del parque no se lo ha hecho. Es un parque completamente abandonado que da lástima de verlo y es una vergüenza para nosotros que habitamos ahí, pues, no poder presentar un parque digno de una ciudad tan ecológica y ordenada como la nuestra. Sin embargo, lo que le veníamos mencionando, hay trabajo que se está coordinando para ir por partes, ¿no? Empezamos por las canchas, se está realizando también trabajo que se va a realizar en cuanto a iluminación y lo que viene después también, pues me imagino incluirá el arreglo de lo que sería el parque. ¿Qué obras se han realizado, por ejemplo, en San Pedro de Bellavista? Nosotros tenemos que agradecer muy ciertamente el empeño, el entusiasmo con que el doctor José Bolívar Castillo lleva adelante esta administración, porque sinceramente, pese a la crisis que atraviesa no solo Loja, sino todo el país, sin embargo, la obra continúa. Y es que por ello que nosotros hemos iniciado con la construcción del drenaje de la cancha de tierra de Cuaboli, del complejo deportivo. Hemos continuado con el mantenimiento y cambio de luminarias de todo el complejo. Y está por iniciar la construcción de la concha acústica para mejorar por completo este complejo deportivo, que es el que organiza los mejores campeonatos de Loja y, por qué no decirlo, del Ecuador. Porque la concurrencia que se presta en San Pedro, sinceramente, es muy, muy simpatizante ver ahí cómo se organiza ese evento deportivo. Estas obras se coordinan con quién, con ustedes, la gente del barrio. Así es, todo lo que es la actividad deportiva y la obra civil también de mejoras del barrio, la coordinamos directamente con Promoción Popular y por ende con los demás departamentos del municipio. Bueno, ese es el órgano correcto y es necesario siempre insistir en este tema a los moradores de los diferentes barrios de nuestra ciudad. Todos los barrios de Loja cuentan, las ciudadelas, las urbanizaciones, cuentan con un presidente. A su vez, estas ciudadelas y urbanizaciones pertenecen, por así decirlo, a una junta de desarrollo barrial. Esta junta de desarrollo barrial tiene su presidente y es con quien se puede coordinar para que las obras lleguen al sector. Este es el que se pone en contacto directo con Promoción Popular del municipio de Loja para que las obras se realicen de forma efectiva. Bueno, coméntenos entonces sobre las festividades. Además del 18 que se arranca con la minga, ¿tienen otras que vienen después? El día domingo 19 a las 6 de la tarde inicia el programa religioso con la procesión.
las 6 de la tarde, como digo, pues es la celebración eucarística. Concluida la misma, realizamos la procesión con San Pedro por todas las calles del sector. Eso culminará más o menos 8:30, 9 de la noche. Y vamos a premiar a todos los vecinos que lleven las mejores antorchas, los mejores faroles, es decir, los que participen de una manera más activa en la procesión de San Pedro. Y después de eso se viene lo que ustedes llaman la novena. Sí, la novena es, cada sector tiene a cargo una noche. Y lo que es la noche de vísperas, pues eso se nos ha entregado a la Junta de Desarrollo Barrial, conjuntamente con Promoción Popular y al municipio de Loja. Entonces esto lo estamos coordinando y yo creo que con el empeño que le estamos poniendo, tanto la Junta Barrial como Departamento de Promoción Popular, Departamento de Cultura, Departamento de Turismo del municipio de Loja, esto sinceramente va a tener un colorido muy especial y muy diferente a años anteriores. Y es una muestra clara, pues, de que la administración municipal está llegando a nuestro barrio. Por mucho tiempo no llegó allí, pero esta vez se siente la presencia, sinceramente, de alguien que trabaja y se ve la obra de frente en nuestro sector. La noche de vísperas es, el, por así decirlo, el festejo central de este de San Pedro de Bellavista. ¿Qué se hace específicamente en estos días, en ese día, en la noche de vísperas? Bueno, tenemos los juegos pirotécnicos, además de la Eucaristía, también tenemos el programa artístico-cultural y algunas actividades de carácter social-cultural. Perfecto, muchísimas gracias. La presencia en nuestros estudios de Johnson Fuertes, él es el presidente de la Junta de Desarrollo Barrial de San Pedro de Bellavista, con quien hemos estado conversando acerca de las obras que se han realizado en este sector y de lo que se preparan para este mes de festejos. Es necesario dejar en claro, muchísimas gracias, Johnson, es necesario dejar en claro, el municipio de Loja tiene trazado su plan de ordenamiento territorial, que consta de 63 juntas de desarrollo barrial, además de la de 6 parroquias urbanas que están divididas en 63 juntas de desarrollo barrial. Estas juntas de desarrollo barrial, cada una de ellas tiene sus ciudadelas, cuando estas ya han sido entregadas al municipio, tiene las urbanizaciones que son, pues, por así decirlo, las que todavía se encuentran en construcción y que no han sido entregadas oficialmente al municipio. La suma de las urbanizaciones más las ciudadelas nos dan las juntas de desarrollo barrial, que cada una tiene su presidente con quien se puede coordinar directamente con Promoción Popular del municipio. Y adicionalmente a esto, pues están las 13 parroquias rurales. De esta forma se puede trabajar más coordinadamente, directamente con las personas de estos sectores. Nos vamos a una pausa publicitaria. Enseguida regresamos con más en Canal Sur Noticias. Inicio de espacio publicitario. Para mejorar la atención a los ciudadanos, el municipio de Loja pone a disposición una oficina exclusiva para información general. Aquí, usted podrá consultar sobre los diferentes trámites municipales, información sobre estados de cuenta y deudas pendientes, requisitos para las diferentes diligencias en la institución, consulta de fotomultas y más. La Oficina de Información General se encuentra ubicada en la planta baja del municipio de Loja. Esto tiene que parar. Comprar en la calle pone en riesgo tu salud y la de tu familia. Compra en los mercados municipales, donde encuentras calidad, seguridad, espacios limpios y ordenados, parqueaderos, productos frescos y la sonrisa de la caserita, con la garantía de que siempre te esperará en el mismo lugar con tu descuento y yapa. Mercados municipales, limpios, seguros, ordenados y nuestros.
El municipio de Loja informa a la ciudadanía que la única escombrera autorizada se encuentra en el norte de la ciudad, en el sector de la Hacienda Carigán. Aquí se debe depositar únicamente los desechos de construcción. No arrojar basura. Construyamos todos la Loja que queremos, porque la única definición de lo que somos es lo que hacemos. El municipio de Loja pone a su disposición los siguientes puntos de recaudación. Administración Central. De lunes a viernes de 8 a 18 horas, los sábados de 8 a 13 horas. Distrito Norte y Sur. De lunes a viernes de 8 a 17 horas. Mercado Centro Comercial. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Mercado Gran Colombia. De lunes a domingo de 8 a 18 horas. Terminal Terrestre. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. Relleno Sanitario. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Vivero Municipal. De lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas, sábados y domingos de 9 a 17 horas. Parque Jipiro. Frente a Solca, lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Centro de matriculación vehicular. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Centro comercial Don Daniel. Martes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas. Sábados de 9 a 16 horas. Realice sus pagos en los puntos más cercanos y evite aglomeraciones en el centro de la ciudad. Historia. Tradición. Cultura. Leyenda. Canal Sur, Televisión Municipal de Loja, te muestra la riqueza cultural de las iglesias de Loja. Síguenos domingo a domingo a las 18:30. Riqueza cultural y religiosa. Fin de espacio publicitario. Avanzamos con más información en Canal Sur Noticias en este jueves 2 de junio del 2016. En nuestros estudios está con nosotros el mayor de Infantería, Giovanni Mazabanda. Él es rector del Colegio Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero. Con él conversamos en los próximos minutos acerca de las actividades que se han venido desarrollando y que todavía faltan por desarrollarse por los festejos del 22º aniversario del Colegio Militar Lauro Guerrero. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Aprovecho la oportunidad para realizar un caluroso saludo a toda esta ciudadanía, a esta hermosa ciudad de Loja. Bueno, el Colegio Militar durante esta semana está celebrando su 22º aniversario de creación, motivo por el cual se han venido realizando diferentes actividades y programas durante esta semana. Bueno, entendemos que ya han pasado algunas de ellas y que todavía quedan algunas que se van a desarrollar durante estos días. ¿Qué han hecho hasta el momento? Hasta el momento nosotros hemos tenido varias actividades internas relacionadas especialmente con actividades deportivas, campeonatos de relámpagos entre los estudiantes, profesores. Lo que se puede destacar, esta semana, el día martes, tuvimos una casa abierta que se realizó en la Plaza de San Sebastián. Fue una actividad muy adecuada, hubo la participación de los estudiantes y la ciudad en general. Eso nos satisfizo como autoridades del plantel. El día de ayer tuvimos el Festival de las Coreografías en el Coliseo del Colegio Técnico. De igual manera tuvimos el apoyo masivo y una gran cantidad de gente que pudo disfrutar de este espectáculo que lo dio el Colegio Militar con la calidad que se caracteriza en su gestión educativa. Se vienen eventos importantes también durante estos dos últimos días. Sí, el día de mañana está previsto la sesión solemne. Con eso prácticamente estamos finalizando las festividades del Colegio Militar. Adicionalmente, en el mes de junio, hasta mediados del mes de junio, nosotros también tenemos actividades internas, concursos de declamación, concursos de oratoria y un festival de la canción, que está previsto para el día martes 7 de junio de este año. A propósito de los concursos de declamación y de oratoria, ustedes también participaron en la Semana del Estudiante organizada por el Patronato de Amparo Social Municipal. Sabemos también que les fue bien en algunas de esas disciplinas.
Sí, efectivamente, nosotros como parte de aquí de la ciudad de Loja y propendiendo siempre el desarrollo, tuvimos también una destacada participación, especialmente en lo que es las áreas de oratoria y la área de artes relacionado con pintura, donde que logramos obtener los primeros puestos. Bueno, generalmente lo digo yo como espectador, ¿no? El público está como muy pendiente de ver la participación, por ejemplo, en oratoria de parte del Colegio Militar. ¿Ustedes tienen una preparación diferente, si se puede decir, en este tema en específico? Sí, aquí cabe destacar el profesionalismo que tenemos de nuestros docentes, un cuerpo docente que realmente se encuentra muy empoderado y le pone mucha pasión a su actividad. Con eso puedo decir que tenemos el licenciado Wilson Faycán, por ejemplo, es un licenciado de artes, es una persona que tiene muchos nexos, contactos con la parte de artes a nivel internacional inclusive, y esto ha promovido de que el taller que nosotros tenemos en el Colegio Militar vaya desarrollándose, y en este momento inclusive no solo abre las puertas de este taller al Colegio Militar, sino también a otros estudiantes de otros planteles educativos. De igual manera, en el área de oratoria, pues nosotros tenemos docentes preparados, muy profesionales, quienes con mucho entusiasmo, mucha dedicación, pues preparan a los alumnos el día a día cuando hay este tipo de eventos. Bueno, Mayor, recuérdenos dónde se desarrollará la sesión solemne, desde qué hora, y si es posible que los exalumnos quizás quieran sumarse o la ciudadanía en general. Por supuesto, hacemos una cordial invitación. La sesión solemne la vamos a realizar el día viernes a partir de las 11 de la mañana. Lo vamos a realizar en instalaciones del Colegio Militar, específicamente en el auditorio del plantel. Muchísimas gracias. La presencia en nuestros estudios del mayor de Infantería, Giovanni Mazabanders, el rector del Colegio Militar, Teniente Coronel Auro Guerrero, a propósito de la celebración las celebraciones que se han venido dando durante estos días por el 22º aniversario del Colegio Militar. Avanzamos con más información. Se vienen las noticias de carácter nacional. Veamos. Las EMPLADES entregó el informe sobre el costo de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que azotó a la costa ecuatoriana el 16 de abril pasado. Son aproximadamente 3.400 millones de dólares que serán destinados para este fin. Veamos en la siguiente nota. A 663 asciende el número de fallecidos, 4.859 heridos, 80.000 desplazados y 12 desaparecidos. Estas son las cifras de mayor impacto, sobre todo por lo irreparable de la pérdida, advierte la secretaria Sandra Naranjo. Pues en total fueron alrededor de 85 mil personas afectadas. El costo provisional de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril asciende a 3.344 millones de dólares. Y aclaro que es estimación piso porque solo incluimos las pérdidas del 2016. Esto podría ser mayor a 3.300 millones, a los 3.344 millones que dijo la ministra. En ningún caso esté menor. De este monto, un 67%, es decir, 2.253 millones, será asumido por el sector público y un 33%, 1.091 millones, por el sector privado. Gran parte está concentrada en el sector social y en infraestructura. Los costos para la reconstrucción en el sector social es de 1.369 millones. Incluye vivienda y edificios públicos, educación, salud y patrimonio. Si bien las viviendas normalmente debería ser un costo que lo asume el sector privado, porque son bienes privados, el Estado asumirá 2/3 del costo de reconstrucción en vivienda, que con los incentivos y los bonos que se anunciaron previamente. Eso es entre los bonos, los terrenos, son cerca de 300 millones de dólares que asume el Estado. En infraestructura que tiene que ver con electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento e infraestructura de vialidad, alcanzaría los 862 millones de dólares. El sector productivo en manufactura, comercio, servicios turísticos, agricultura, silvicultura y casa, 1.032 millones. Aquí la gran mayoría del costo lo asume el sector privado, son 1.032 millones. Y por el lado del gobierno lo que se hará es apoyo con crédito para poder reactivar el sector productivo. Y otros 81 millones de dólares
para atender a medio ambiente, seguridad y atención a la emergencia. Es decir, el costo de emergencia en salud está en el sector social, pero cuando hay sectores un poco más transversales están incorporados acá. Por ejemplo, el desplazamiento de Fuerzas Armadas para apoyar con los albergues. Aunque se espera la cifra oficial del Banco Central del Ecuador, se informó que el Producto Interno Bruto experimenta un decrecimiento del 0.7% y ha provocado la pérdida de más de 21.800 puestos de empleos a formales e informales. Al diagnóstico del costo se dio a conocer las fuentes de financiamiento. Con la ley de solidaridad son alrededor de 1.000 millones, son 660 millones de líneas contingentes. De hecho, el costo que se empezó a asumir de la emergencia es una de las líneas contingentes que tenemos del Banco Interamericano de Desarrollo. Son 400 millones de dólares que se prevén del Fondo Monetario Internacional y la diferencia es con presupuesto general del Estado y otros. El equipo evaluador de SEMPLADES, Banco Mundial, ONU, OIT, FAO, entre otros que lo integran, advierte la necesidad de asumir este hecho como un aprendizaje. Asegurar que los procesos de reconstrucción sean sensibles a la reducción del riesgo de desastres. Avanzando con la información de carácter nacional, como una forma de ahorro para el Estado, el presidente de la República, Rafael Correa, en sus viajes particulares no utiliza equipos de seguridad. Así lo afirma el articulista Enrique Aguilar, esto a diferencia de las giras oficiales, que son por compromisos de carácter laboral. Varias han sido las giras internacionales que el presidente Rafael Correa ha realizado durante su periodo de gobierno. No obstante, en estos periplos oficiales, el espacio para actividades personales no existe. Así lo asegura el consejero presidencial Cristian Castillo. En general, el presidente va a trabajar y todo el equipo que acompaña al presidente dentro y fuera del país va a trabajar. Castillo recuerda el viaje internacional a Rusia, Belarus y Francia, cuando en su calidad de secretario de la administración fue parte de la delegación ecuatoriana. 8 de la mañana, 12 del día, corre de un lado para el otro. Muchos de los compañeros que trabajan, pero más cercanos al presidente, que están siempre con él todo el tiempo, siempre dicen, uno viaja a París y ni siquiera esto, la Torre Eiffel. De viajes particulares con el jefe de Estado no puede hablar, pues nunca lo ha acompañado, afirma. Pero quien sí lo puede hacer es Enrique Aguilar. Este psiquiatra de profesión y apasionado por la literatura cuenta que hace pocos días, en el aeropuerto de Tababela, por coincidencia conoció al primer mandatario y a su hijo menor, Miguel. Aguilar justamente se aprestaba a viajar a la provincia de El Oro, la misma ruta que el jefe de Estado. Este doctor nos relata qué fue lo que le llamó más la atención. Primero, no había nadie que esté acompañando de ceremonia al presidente, él estaba como otro pasajero más. El propio mandatario ha reiterado en varias ocasiones que en este tipo de viajes él cubre sus gastos y los de sus acompañantes, esto como una forma de ahorrar dinero al Estado. Otra cosa que le llamó la atención a Aguilar fue la sencillez del primer mandatario cuando se le acercaban a saludarlo. Se portaba muy afable, muy tranquilo, muy cordial, la mayoría le destacaban el gusto que tenían de haber viajado con él. Su experiencia la plasmó en un texto al que tituló Mi viaje con el presidente, publicado en Diario El Norte, medio de comunicación en el que es articulista. Entonces me vino la vena periodística y dije, en este artículo que escriba, lo escribí al día siguiente, no voy a escribir un tema, sino que voy a contar lo que viví en este viaje. Este encuentro con el primer mandatario se dio justamente en la semana en la que a través de redes sociales se aseguraba que el presidente Rafael Correa tenía graves problemas de salud, algo que descarta Aguilar. Yo soy médico y sé que una persona que sufre un infarto no puede estar en esa situación, ¿no? Pero no solo el presidente Rafael Correa se pagaría sus gastos de transporte, sino también de alimentación. Así nos cuenta uno de sus asesores, José Maldonado. Entonces, al final, yo entre broma y broma decía, yo no tengo para pagar. Él sacó de su billetera y pagó. Una muestra adicional de austeridad presidencial. Interesante nota. Regresamos a la información de carácter local. Y es que con la llegada del mes de junio también llega un nuevo proceso de matriculación vehicular. Para los vehículos particulares, para los vehículos privados, se cambia el dígito de matriculación, pero hay una novedad para los vehículos que prestan servicio público. Esos detalles los conversamos en los próximos minutos con el abogado Jorge Gallardo, es el jefe de matriculación vehicular del municipio de Loja. Bienvenido, abogado, coméntenos. ¿Qué debemos tomar en consideración ahora que estamos empezando el mes de junio en el tema de matriculación? Primeramente con el sector privado. Johnny, buenos días, ciudadanía de Loja.
Sí, pues como prácticamente ya terminamos lo que es el dígito 4, cerramos el día de ayer, anteayer. Estamos ya iniciando lo que es el dígito 5, todo el mes de junio, dedicado a los vehículos que portan el último dígito de placa número 5, es para que se acerquen al centro de matriculación, pues, con el vehículo debidamente, hablemos en perfecto estado de funcionamiento, para que éste, pues, pueda obtener su título de matriculación, ¿no? Como es la matrícula vehicular. Eso en cuanto a los vehículos particulares. En cuanto a los vehículos semestrales, pues tenemos la novedad de que, como antes eran dos revisiones semestrales, ahora ya es una sola. Los vehículos públicos. Llamémoslo así, con los vehículos públicos. Uh-huh. Bueno, esta revisión se hacía generalmente cada 6 meses. Ahora se la hace cada 2 meses. ¿Pero qué se toma en consideración al revisar? Ahora, bueno, primeramente, aclaremos, antes era semestral, era 2 veces al año, uh-huh. Ahora va a ser una sola vez al año. Entonces, en estos vehículos, pues lo que siempre se toma en cuenta es de que esté internamente el vehículo adecuado para transportar a la ciudadanía, ¿no? Como tenemos el caso, por ejemplo, de los buses urbanos, de los taxis, de camionetas que prestan el servicio. Entonces, estos vehículos siempre se toma mucho en cuenta lo que es el asientos que estén bien tapizados, el piso, que esté con la debida asepsia, ¿no? Que utilicen utensilios para basura y cosas que se pueden utilizar dentro de la conducción, ¿no? Las llantas. Llantas, parabrisa, ventanales que estén óptimos, que sea un transporte público no lleno de calcamonías, de, qué sé yo, polarizados, tantas situaciones que suelen incorporar a estos tipos de vehículos, ¿no? Calcomanías que suelen ser bastante coloquiales, ¿no? Claro. Que si bien pues puede resultar atractivo para el dueño de, no es muy agradable para quienes están utilizando el transporte. Usted mencionó hace un momento lo de los ventanales. Ahora, el asunto de los ventanales, hay buses a los que hemos visto que les ponen unos remaches para evitar que los abran, para evitar que abran las ventanas, ¿no? Algo que se convierte en un riesgo grave también para las personas que están utilizando. Sí, eso no es permitido. ¿Qué pasa en esos casos? Cuando es detectado este inconveniente, pues inmediatamente se le solicita al dueño, al propietario de la unidad, pues que la habilite a la ventana, uh-huh. ¿No? Porque supuestamente es para eso, pues es para ventilar. Estamos hablando, por ejemplo, de un bus, van entre 30 a 40 personas, uh-huh. En un tramo, ¿no? Entonces esto resultaría demasiado peligroso si este vehículo no tiene la suficiente ventilación. Igual se da en el transporte público pequeño. ¿En los taxis? En los taxis también. Les han puesto una especie de bombitas de plástico. Claro. Para evitar para que no los puedan usar. O sea, ¿qué se hace en esos casos también? En esos casos, como te indico, Johnny, se le indica pues al propietario de que eso está mal, y automáticamente pues esta persona sale del centro de matriculación a corregir este problema, ¿no? Y regresa pues ya con el vehículo como debería pasar la revisión vehicular, ¿no? Con todas sus ventanas habilitadas, puertas, todos los instrumentos de seguridad, cámaras de seguridad internas que ahora tenemos pues la activación de este servicio. Entonces, ese es el control que se realiza en los buses, en el servicio público. Bueno, y esta es una actividad que la norman ustedes, ¿no? El momento en el que el vehículo llega hacia el centro de revisión, hacia el centro de matriculación vehicular, y la competencia de ustedes no es el controlar después de esto, pero si yo quisiera, ¿cómo puedo yo presentar una denuncia sobre un bus que me le han puesto un remache en las ventanas o un taxi el que le han puesto las bombitas? ¿Dónde denuncio? ¿Cómo hago esto? Bueno, tenemos prácticamente hablaríamos de 3 filtros, ¿no? El primer filtro pues sería lo que es revisión vehicular. El segundo filtro sería los compañeros que realizan el tema de despacho de unidades de transporte urbano. Y el tercer filtro serían los agentes de tránsito, ¿no? Uh-huh. Entonces tendríamos esas 3 opciones para nosotros poder identificar o si bien es cierto, tú lo dices, hacer la denuncia respectiva, ¿no? Si vemos alguna inconformidad, acercarnos a un agente civil de tránsito o indicarle qué es lo que está pasando dentro de ese bus, ¿no? Uh-huh. Y así podemos permitir incluso hasta accidentes, problemas de robo y esas cosas. Entonces, eso por eso incluso en lo que es el transporte público estamos muy enfocados en de que estos vehículos no porten vidrios polarizados. Uh-huh.
porque prácticamente es una cortina en cuanto a delincuencia se refiere, ¿no? Entonces, estamos nosotros enfocados en eso, en retirar todos los que son polarizados en el servicio público. Es para que, por ejemplo, los agentes, si ven alguna situación que no está normal dentro de esa unidad, puedan actuar de inmediato y puedan salvaguardar la integridad de la ciudadanía, que es la que realmente pues, nos motiva a realizar el trabajo que estamos haciendo. ¿Tienen un dato de aproximadamente cuántos vehículos se matriculan o pasan por la revisión de los públicos? De los públicos, hablemos de unos 2.000 vehículos. Es que, bueno, antes se llevaba por las dos revisiones semestrales, ¿no? Entonces, ahora como va a ser una revisión al año, prácticamente lo estandarizaríamos con lo que es el servicio particular. Uh-huh. Hablaríamos de que si, por ejemplo, un vehículo público es de placa número 5, el próximo, ya no va a tener la otra revisión semestral, sino que de aquí lo haría el próximo junio, en el 2017, matriculándolo este año. Quiere decir que el mes de junio es para ustedes el mes en el que más movimiento van a tener durante el año. Claro, prácticamente sería pues, hablemos de la mitad del año, pero como lo vamos a estandarizar con los del servicio particular, entonces haríamos una sola todos los vehículos que se matricularían de acuerdo al dígito que les corresponde. ¿El procedimiento para revisión de los vehículos de servicio público es el mismo que para los vehículos privados? Sí, igual. El tema revisión vehicular se utiliza el mismo sistema en lo que es servicio particular, servicio público, motocicletas, el mismo sistema. Perfecto. Finalmente, ¿hasta cuándo se va a mantener durante todo el mes de junio? Sí, sí, hasta el 31 me parece que tenemos. 30. Hasta el 30 de este mes. Muchísimas gracias. ¿Alguna consideración que nos quede pendiente, abogado? No, simplemente que como centro de matriculación pues estamos al servicio de la ciudadanía. Cualquier inquietud me lo hagan saber, pues yo estoy en la oficina de la jefatura para apoyarles, ¿no? Para cualquier inconveniente o cualquier situación que se presente dentro de su trámite, para que este pues no se entorpezca ni mucho menos. En nuestros estudios ha estado con nosotros el abogado Jorge Gallardo. Él es el jefe de matriculación vehicular del municipio de Loja, a propósito del proceso de revisión vehicular que deben pasar todos los vehículos que brindan servicio público en nuestra ciudad, tanto los públicos como los privados, ¿no? El servicio que dan los taxis, el servicio que dan las camionetas de transporte, los buses, deben pasar por la revisión vehicular durante el mes de junio. Con esto nos vamos a una pausa publicitaria y volvemos enseguida con más en Canal Sur Noticias. Inicio de espacio publicitario. Inició la regeneración urbana en Loja. Como parte del proyecto, las redes eléctricas serán soterradas. En algunas viviendas será necesario cambiar los tableros donde se encuentran los medidores. Personal de la empresa eléctrica realizará visitas puerta a puerta para explicar las características y adecuaciones de los nuevos tableros. Para mayor información puede acercarse a la empresa eléctrica regional del sur o comunicarse al 3700200 o al WhatsApp 099-40-2022. Unidad de los lojanos. Nos proyecta a un futuro mejor. Regeneración urbana, compromiso de todos. Hay un aire de esperanza que cobija mi ciudad, que dibuja una sonrisa en los lojanos de verdad. Una bella melodía que despierta mi ilusión, me levanta cada día y me empuja a la acción. Mi ciudad se renueva con mi apoyo y comprensión. Mi ciudad se edifica con mi esfuerzo y condición. La unidad de los lojanos nos proyecta a un futuro mejor. Es hora de las ciudades intermedias. Y Loja volverá a ser un referente de prosperidad sustentable. Regeneración urbana. Compromiso de todos. Los productos agrícolas, las carnes, mermeladas, abarrotes, en sí todos los artículos de primera necesidad ahora más cerca de su hogar y a los precios más económicos solo en las ferias libres que son impulsadas por el municipio de Loja. La feria libre está los martes en la Celi Román, los viernes en la Ciudadela Héroes del Cenepa, los sábados en La Pradera, Tebaida y al norte en Jipiro, los domingos en San Sebastián, Época y La Banda, y la feria agroecológica el último domingo de cada mes en la Plaza del Valle.
Valle. Todas las ferias libres están a su disposición de 5 a 13 horas. Alcaldía de Loja. La única definición de lo que somos es lo que hacemos. Las melodías de la Orquesta Sinfónica del Ecuador llegan a su pantalla en un programa espectacular, El Pleno en Sol Mayor. Un espacio para disfrutar de la música académica universal y ecuatoriana, de lunes a viernes a las 20 horas, por Canal Sur. Fin de espacio publicitario. Y en este momento recibimos a nuestro compañero Israel Guarnizo, quien se encuentra en el sendero ecológico Loja Vilcabamba. Buenos días, Israel. Generamos un nuevo informe, en esta oportunidad lo hacemos desde el sendero Loja Vilcabamba y revisamos porque debemos manifestarles a ustedes de que la municipalidad lojana ha ubicado, como estamos observando en imágenes, la señalética correspondiente en donde se manifiesta, para quienes nos escuchan, en donde está escrito al inicio, acá en la avenida Gobernación de Bayras y 18 de noviembre, inicio sendero ecológico Caxarrumi Loja Vilcabamba de la municipalidad lojana. Y también debemos manifestar de que en este sector se ha estado realizando constantemente obras civiles, así es la construcción de la SUD y calzada de muros de canalización en el río Malacatos, desde el mercado, desde el puente que nosotros lo conocemos como el del mercado La Tebaida, hasta el puente de la calle Chile. Así que estas obras son complementarias a lo que se viene realizando desde el sendero Loja Vilcabamba, y como es característico en cada mañana, observar a las familias lojanas, así es, señoritas, damitas, jóvenes, varones también que están disfrutando en cada mañana, también los canes que también los acompañan, salen a disfrutar de las primeras horas de la mañana. Ustedes observan la gran cantidad de personas que continúan en esta mañana realizando trabajos, en algunos casos de mantenimiento físico, en otros en cambio preparándose para las diferentes actividades deportivas que se realizan. Así que es importante señalar esto que les acabamos de mencionar, porque vemos constantemente una gran cantidad de personas que recorren este sendero y lo hacen con muchísimo entusiasmo. Es una mañana fría y una brisa fresca la que podemos percibir acá en el sendero, y eso hay que ponerlo de manifiesto. Una mañana fresca, pero uno se siente bastante, bastante cómodo, ¿no?, en este sector. Así que eso les manifestamos a ustedes, nuestros amigos televidentes, quienes nos están observando y quienes también nos están escuchando a través de la frecuencia 90.1 de Radio Municipal. Así que el sendero, realmente en este recorrido que ustedes y que nosotros lo estamos realizando y que ustedes seguramente lo harán, y algunos ya lo han hecho, uno realmente que lo puede disfrutar de muy buena manera. Así que este es el recorrido que nosotros estamos realizando con todos ustedes, informarles de que se ha ubicado la señalética correspondiente, no solamente en el ingreso de este sendero, sino también a lo largo, y lo hemos recorrido previamente, existen algunos puntos de información respecto del recorrido, de el kilometraje, la altitud, algunos datos importantes. Adicionalmente también debemos manifestar de que se han ubicado algunas bancas de madera, acordes, ¿no?, al sitio, al sector. Así que realmente un trabajo importante el que se viene realizando alrededor de este sendero, que como ustedes observan, miren ustedes la cantidad de personas que siguen cada mañana realmente disfrutando de estos espacios que ha generado la Municipalidad Lojana para el deporte recreativo. Esto hay que ponerlo de manifiesto a quienes nos están observando en esta mañana. Así que las imágenes son elocuentes, la gran cantidad de personas que utilizan este sendero en las primeras horas de la mañana para mantenerse en la parte física. A propósito, hay que mencionar que constantemente nosotros estamos pendientes, no solamente de este sendero, sino de todos los que están en la ciudad, tanto en el sector sur como el que estamos recorriendo, el parque lineal de
la Tebaida y también en el parque y en el sendero Orillas del Zamora en el sector norte de la ciudad. Así que pues esto es lo que les podemos a ustedes informar respecto de lo que es la actividad que vienen realizando los lojanos, las lojanas, actividades físicas que se hacen principalmente en la mañana. Si continuamos nosotros en el recorrido, estamos en el lado o en el sector oriental de este sendero, ingresando por la Gobernación de Maynas o desde el puente de la Tebaida. Pero es elocuente observar la gran cantidad de personas que están utilizando este sendero en horas de la mañana. Así que esto es lo que podemos a ustedes, amigos televidentes, amigos oyentes, informarles respecto de estas actividades que se realizan en las primeras horas de la mañana. Un ambiente fresco, no hay lluvia a propósito, no hay lluvia, y eso como que también resulta un aliciente para poder salir con mayor entusiasmo a poder cumplir estas labores. Así que los invitamos a todos ustedes para que sean parte de esta caminata. Estamos ya prácticamente llegando al puente peatonal que conecta el conocido barrio tradicionalmente Los Cocos con el barrio Los Geranios. Y acá está pasarela que luego nos conducirá al interior del parque lineal La Tebaida. Y la construcción también de los azudes, de los muros, que realmente también es parte de este trabajo que viene realizando la municipalidad lojana. Damitas, como ustedes pueden observar, que siguen su recorrido. Bueno, y esto se replica, ¿no?, en lo largo o a lo largo de este sendero, que inicia en el puente del parque, perdón, en el puente de la Tebaida, como nosotros lo conocemos, y que luego se extiende frente al Parque de los Geranios, se extiende frente a la urbanización El Electricista, que llega hasta el Parque de la Argelia, o hasta el sector de la Argelia, y que luego vamos directamente para conectarnos con Cacharrumi, y luego conectar hasta Vilcabamba. Este es el recorrido que tiene este sendero. Bueno, estamos ya llegando a la pasarela, que conecta, como les decía, Los Cocos con Los Geranios, y que acá inicia ya el parque lineal La Tebaida. Pero no me queda más que decir a ustedes, es impresionante la cantidad de personas que están en la mañana utilizando estos senderos. Cada vez se suma más gente. Así que esto es lo que les podemos a ustedes informar respecto de lo que sucede a esta hora de la mañana en el parque lineal La Tebaida y en los senderos que son utilizados por los lojanos para esta actividad. Así que esto es lo que nosotros les podemos informar a ustedes respecto de lo que es el trabajo que nosotros venimos realizando desde los senderos de nuestra ciudad. Así que esto es lo que les informamos a ustedes respecto de esta gran actitud que tienen todos los lojanos para poder salir en tempranas horas de la mañana y poder disfrutar de estos espacios que ha generado la Municipalidad Lojana para el deporte recreativo, para la salud de todos los lojanos y las lojanas. Con este informe pasamos con ustedes. Buenos días. Y en el ámbito internacional, 4 personas fallecidas y cuantiosos daños materiales fueron el saldo de las intensas lluvias en Europa. Los países más afectados son Alemania, Francia y Bélgica. Las fuertes lluvias de los últimos días en Europa han dejado 4 muertos en Alemania e inundaciones en varios países. Sin víctimas mortales, en numerosas zonas de Francia hay decenas de carreteras cortadas y casas inundadas. Viviendas, escuelas y hasta una prisión debieron ser evacuadas. En el sur de París se registraron más de 100 milímetros de lluvia. En la capital, el río Sena alcanzó los 3,46 metros, un nivel habitual en invierno, pero poco frecuente en esta época del año.
Agradecemos por su sintonía durante la primera emisión de Canal Sur Noticias. Además, les recordamos que Canal Sur está estrenando su programación. El día de hoy, el programa Tepicast, a partir de las 15 horas hasta las 16 horas, con nuestro compañero Luis Estupiñán. Así que no se lo pueden perder, un programa dedicado a los jóvenes. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Que tengan un excelente día.